Buenas tardes, amigos y amigas de Enamorados dos de las Fallas, y bienvenidos a este 12º programa que, como todas las semanas, hacemos aquí en este rinconcito que nos cede el Hotel Westin Valencia. Hoy voy a... Bueno, yo creo que no debería ni de presentarle, porque creo que dentro de lo que es el mundo fallero es la persona de referencia. Pero bueno, señor jurado, buenas tardes. Aida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Referencia en la parte teatral, por supuesto, porque el mundo fallero abarca tantas actividades que Correcto. Hay muchas personas que involucradas. Hacen lo mismo que yo en otros bueno, lo aspectos que pasa es que, de la fiesta. Efectivamente, las fallas, como todo el mundo sabe, tienen muchísimos aspectos y uno bastante importante que tiene mucho peso es el tema del teatro fallero, y pues en este caso sería la persona de referencia ahora mismo, porque lleva muchos años dedicándose al teatro faller, que es lo que nos gusta y lo que nos atañe esta noche. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien hallada. En primer lugar, te voy a pedir que nos cuentes un poquito acerca de ti, de tu trayectoria como fallero, cómo empezaste con el tema del teatro. Cuéntanos un poquito. Mira, de ti. Yo como fallero, de niño, pertenecía a una comisión de falla que se creó, que se llamaba la falla infantil de las calles Borrull Botánico. Ah, bien. Entonces, esta comisión de falla la creamos los niños, la hacíamos nosotros, la fallita. Bueno, la hacíamos nosotros, no. Había uno que era más mayorcito, que estudiaba Bellas Artes, y pues nos llevaba y nos decía lo que teníamos que hacer y demás. Claro, era en aquella época las comisiones infantiles independientes no podían existir. Tenían que estar bajo la advocación de una falla mayor. Claro, la calle El Botánico está a mitad camino entre la calle del Turia y la calle Socorro. Uh-huh. Claro, ahí hubo una disputa, pero se llevó el gato al agua Borrull-Turia. Y pasamos bien a ser la comisión infantil de la falla Borrull-Turia. Muy bien. Y ahí empezó mi trayectoria fallera hasta el día de hoy, en la cual pues luego fui fallero de la falla, ya te digo, Obispo Amigo Cuenca. Ajá, correcto. De Obispo Amigo Cuenca conocí, no en Obispo Amigo Cuenca, sino en mi vida, aparte de las fallas, conocí a la que después fue mi mujer, Vicenta Mateo Navarro, que era fallera de Mice Rabasa, poeta Maragall, uh-huh. Y como dicen que tiran más aquello que lo otro, pues... Pero es verdad, no es verdad, vamos a ver. Hombre, a la vista. Yo por lo menos no puedo ¿para qué nos vamos a negar? Decir lo contrario. Claro. Me fui con ella a la falla Mice Rabasa, poeta Maragall. Luego pasamos a pertenecer a la comisión de la falla Carretera Escriba Cooperativa San Fernando. Y luego viví la experiencia que como fallero más me llenó, que fue en la comisión de la falla Perisibalero Cuba. Allí fue mi mujer fallera mayor en el 1985. Qué bonito. Y continuamos siendo unos cuantos años en falleros de esa falla. Pero claro, era al otro lado de donde nosotros vivíamos, porque nosotros vivíamos entonces en la avenida Gaspar Aguilar. Uf, claro. Entonces, claro, cuando llegaba la fiesta era terrible porque había que cruzar toda la el paso ciudad. Elevado de claro. Giorgeta, y ya nos apuntamos en Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, que es a la comisión que sigo perteneciendo hoy. Vamos, toda la Navidad de fallero. Toda una vida. ¿Qué tendrá las fallas que nos gusta tanto? Buñol d'Or en Fulles de Llorer y Brillants, no sé cuántos años ya, ahí lo tengo, pero en fin. Qué bonita, ¿no? Toda una vida relacionada pues sí, con las fallas. Sí, y ya te digo, ahí en Perisibalero Cuba fue donde yo más a gusto me sentí y más fallero. Gracias a un gran amigo mío, desgraciadamente fallecido, José Bea Mataix, estirpe fallera donde las haya, hijo del gran poeta José Bea Izquierdo, y en fin, llega un momento en que era vicepresidente del área de cultura, fallero de la falla de la calle Barraca Espadán, José Chirao, que era vicepresidente, como ya te he dicho, del área de cultura, y concretamente, fíjate, lo recuerdo exactamente, no se me olvidará nunca, el 24 de octubre de 1998,
no se me olvidará nunca, porque fue, por desgracia, en el sepelio de un gran fallero, Miguel Ángel Hernández Gracia, padre de... Ay, mira que me sabe más, de Ángeles, Ángeles Hernández. Bueno, ajá. Miguel Ángel Hernández, pero Gracia es la hija. Vale. Vale, más conocido en el mundo fallero con el sobrenombre de Mimi. Bueno, pues en el sepelio de Mimi, pues me hizo una parte cuando se acabaron todas las honras fúnebres, Pepe Chiral. Y me dijo, hombre, jurado, tú que yo te veo que tú estás mucho por el teatro y tal y cual. Ah, mira, se van a cumplir los 25 años de la historia del concurso de teatro. Oye, ¿tú, a ti te importaría escribir la historia del concurso? Y digo, Pepe, pues a mí no me importa hacerlo, pero hay una dificultad bastante importante. Y pues dime cuál es. Y digo, pues mira, la dificultad importante es el archivo. Yo para poder escribir la historia del concurso tengo que acceder al archivo de Junta Central Fallera, que está en el edificio, está en el último piso. En el último piso. En aquel entonces era bibliotecario y archivero de Junta Central Fallera Francisco Javier Sala. Francisco Javier Sala era una persona que su cerebro era HAL 2000 en el mundo de las fallas. Sí, sí. A Javier Sala le podías preguntar hasta quién era gobernador civil de Valencia el año que la fallera mayor, te decía, el año, la fallera mayor, el gobernador civil, el alcalde, quien era el presidente de Junta, los cuatro vicepresidentes. Qué maravilla, vamos, ¿no? Porque es que cerebro tan prodigioso. Ese hombre era un cerebro en eso. Hombre, en eso del concurso que organizan, ese de la primera en la frente, este hombre, porque no puede participar porque ha fallecido, si se presentara, los barría a todos. Ya te digo, era un cerebro para el mundo de las fallas. Pero claro, al mismo tiempo que era un cerebro, tenía su genio. Carácter. Tenía su genio, su carácter. Y además él pensaba en su fuero interno que el archivo de Junta Central Fallera no era el archivo de Junta Central Fallera, era el archivo de Francisco Javier Sala. O sea, que encima era suyo. Sí, sí, tenía un sentido de propiedad del archivo, que a mí no me parece mal, porque él se preocupaba muchísimo de recoger los libres de todas las fallas. En fin, total, y digo, tú ya sabes cómo es Javier Sala, que es un problema. Dice, no te preocupes, porque yo le haré una carta, un oficio, claro, de vicepresidente de Cultura, archivo, para que te deje pasar. Y además te presentaré. Me subió, me presentó, y Javier Sala al principio me recibió un poquito de uñas, como diciendo, este me va a quitar a mí el sitio, tal y va. Total, que cuando fui ya la segunda vez que empecé a trabajar, se lo dejé bien claro, digo, Javier, yo no vengo aquí a ser archivero, porque yo tengo mi trabajo. Esto que voy a hacer, lo voy a hacer en mis horas libres, laborales, y no voy a quitarte a ti el puesto, porque tú eres una persona jubilada que dispone de todas las horas del mundo, cosa que yo no. Claro, eso yo lo convencí, claro. lo convenció. Y me dio acceso a toda la documentación. Qué bien. Que, por cierto, hubo que en primer lugar, organizarla, porque estaba todo, bueno, pues como si hubieras tirado los papeles al aire y hubieran caído. Y entonces, primero hubo que hacer un trabajo muy importante de organización, de clasificación por ejercicios. Y una vez que se hizo la clasificación por ejercicios, ya pasé al trabajo propiamente dicho. Lógicamente, aquel trabajo se tradujo, porque entonces... los presupuestos de Junta pues eran bastante más menguados, o a lo mejor los que lo dirigían eran más austeros, y entonces se hizo un librito así, tamaño de libre de falla, no muy gordo, una cosita así, y se editó ese libro, y yo pues continué con mi labor en el teatro, pero pensándolo, digo, bueno, si yo tengo todos los datos de estos
25 años que han transcurrido, porque el concurso de teatro empezó bajo la dirección de Junta Central Fallera en el ejercicio 1974-75. Digo, se empezaron a poner en vigor esto de internet, las páginas web. Digo, pues voy. Me busqué un amiguete que José Luis Aparicio, que manejaba el tema de las webs, y creé teatrefire.com. Claro, eso me obligaba a generar contenido. Claro, ¿cómo se generaba el contenido? Pues estando en constante contacto con la Delegación de Cultura de Junta Central Fallera y yendo todas las noches a las representaciones. Claro. ¿Y cómo te gustaba, no? Yo he disfrutado muchísimo. Y he padecido muchísimo también. Sí. He padecido muchísimo porque he visto representaciones de gente con voluntad de hacer teatro, pero que no llegaban. Y fíjate, el mundo del teatro, hay un dicho que dice: a papel sabido no hay cómico malo. Vale. Yo añadiría, a mí me gusta siempre añadir, si tiene un buen director. Eso es evidente. No, eso es básico. Entonces, en el mundo fallero, en aquella época, cuando yo empecé con la página web, el teatro que se representaba era, ya venía de tradición, representar mucho sainete. Lo que sucede es que las fallas, digamos, que eran punteras, ya se estaban, hacía tiempo que se habían dejado los sainetes aparte. Y ya se metían en obras de más enjundia, más complicadas, con ganadores de premios Pulitzer, autores consagrados. Caray, hablamos ya de gente de peso. Sí, la gente de peso. Entonces, ya te digo, se tiraba mucho de apuntador. En claro. La primera ¡ay, época, bendito apuntador! Sí, el apuntador. Bendito vamos a ver, apuntador. Yo había representaciones que... había un grupo de personas que en la fila del patio de butacas nos sentábamos siempre juntos, que yo le llamaba y los guiones del concurso de teatro. Los guiones es en la Scala de Milán. ¿Sí? Un palco donde se ponen los más críticos, ajá, críticos más de la representación. O sea, ahí va Plácido Domingo, suelta un gallo y le patea. Claro, directamente. O sea le hunden la carrera. No se casa. Sí. No se casa. Bueno, nosotros éramos el Legione, los bauticé yo con el Legione. Y estábamos viendo la obra y oías a los apuntadores y enseguida oías al actor decirlo. Yo ahí tengo que confesar que fueron los primeros años de la web de teatrefire.com, en que hay veces que luego lo releía después de haberlo publicado y decía: coño, Juan, te has pasado, ha sido cruel. ¿En serio? Uy, yo voy a tener que revisar eso. Ha sido cruel. A ver, ¿cómo es el teatrefire.com, amigos? Sí. Luego hay que echar un vistacito. No, pero ahora ya no puedes porque la página... Ah, pero bueno, ahora sí. Pensaba que aunque ya no estaba, pero el contenido seguía. No, contenido no está. No está tampoco. Y los ponía Pablo y les daba unas críticas muy fuertes. Bueno, lo que pensabas en aquel momento. Pero lógicamente, yo no sé si eran por las críticas o porque los propios falleros se iban implicando más en hacer mejor teatro. Entonces, hoy en día te puedo decir que es rarísimo la comisión de falla que actúa con apuntador. Uy, yo no he visto ninguna. Bueno, de mi sector, por ejemplo, lo típico, cuando eres fallera mayor, que vas a ver las obras de teatro de las presentaciones, yo no he visto esto, la verdad que ninguno tiene apuntador. No, se hace un teatro. No lo sé si en el concurso de teatro quizás. No, si en se el haga. Concurso de teatro lo que sí que hay es traspuntes, porque no dejamos de ser un teatro amateur. Claro. La gente no vive de esto. Correcto. Los falleros no viven de que hacen teatro, no viven del teatro. Los falleros hacen de todo. Y no viven de nada de lo que hacen. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esto implica que como no son personas profesionales, pues lógicamente en un momento dado se puede quedar un actor o una actriz en blanco.
Claro, entonces, ¿qué se hace? Pues está el traspunte, que a un lado o a otro, pues le tira la caña y lo saca del atolladero. Eso sí que se suele utilizar, pero ya te digo que hoy van los falleros con papel sabido, pero o sea, bien sabido. Otra cosa será cómo le salga la interpretación, si mejor o peor, si estén mejor dirigidos, estén peor dirigidos, pero realmente se hace un teatro de altísimo nivel. Hombre, te puedo decir que, por ejemplo, mira, te voy a decir nombres, Isabel Torrijo. Isabel Torrijo hoy en día hace teatro profesional y ha salido del mundo fallero. Paco Sarro, de Actor Mora, Avenida Constitución. Actor hace de El malvado Ferri en la Alquería Blanca. Uh-huh. Dentro de poco lo vamos a volver a ver. Correcto. La hija de Gaspar Zamora también ha salido en la Alquería Blanca. De mi falla, José Ricardo Saiz. José Ricardo Saiz es un profesional como la copa de un pino hoy en día. Sale en la serie de televisión, esa creo que le llaman, La Hacen al Mediodía, que es de policías, que es Servir y Proteger. Ah, Servir y Proteger, sí, sí, pues sí, sí. Ahí sale, claro, que salía antes de policía, bueno, pero ahora parece que se ha hecho. Ahora se ha pasado al eso. En fin, pero que ya te quiero decir que están siendo reconocidos. Por algo será, ¿no? Claro. Digo yo. No, a ver, es que para la gente que no entiende de teatro, no es tan fácil. Es igual que ponerse ante una cámara. No es tan fácil la gente que tiene que aprenderse un texto y tiene que memorizar. ¿Y cuántas veces pasa, por ejemplo, que estás haciendo una obra y tu partener tiene que decir, darte un pie en una frase, a él se le olvida su frase o cambia el texto y tú dices, ¿y mi pie? Y tienes que en ese momento improvisar, claro, porque lo has perdido. Si te tiene que decir patata y a lo mejor te dice lechuga, manzana, dices, vamos a ver, esto no pega con mi frase de ahora. ¿Y qué tienes que hacer? Pues improvisar y salir conforme. Puedes, y ya te digo, se hace un teatro de altísimo nivel. Yo creo que, fíjate, es en el mundo de las fallas es el concurso menos reconocido, quizá. Exactamente. Tú me has dicho la palabra exacta. Menos reconocido. Es verdad. Cuéntanos un poquito, si no, así de pinceladas, la historia del concurso del Teatro Faller, ya que lo has nombrado antes. El concurso. Bueno, resumido. El concurso. El concurso tiene una prehistoria. Tiene una prehistoria que fue en los ejercicios 72-73 y 73-74. El concurso se les ocurrió a los falleros de la falla de la Corregería Van de Espaveso. Sí, corregería. Joan Monleón estaba al frente. Claro. Entonces organizaron un concurso de teatro en Valencia. Y lo realizaron. Lo realizaron la primera edición. Y a continuación había un sponsor. Uh-huh. El sponsor era el champán. Se pueden decir marcas, sí, bueno. El champán Castelblanc, catalán. Uh-huh. Subvencionó la primera edición y subvencionó también la segunda edición. Claro, estamos hablando de los años 74-75, la muerte de Franco, la llegada, los primeros tiempos de la democracia. Uh-huh. Y en aquel año comienza el problema que tenemos los valencianos con la lengua. Ay, sí, con verdad. El catalán y el valenciano. Y está ya la batalla de Valencia. Las representaciones empiezan algunas comisiones a hacer representaciones en valenciano, pero muy catalanizado. Bueno, como se estudia en los colegios, como sucede hoy en día. Que hoy en los colegios yo he estudiado por desgracia, un momento valenciano y era catalán. Que nil novum sub sole, o sea, nada nuevo bajo el sol. Entonces, en aquellos momentos era alcalde de Valencia Miguel Ramón Izquierdo. Uh-huh. Miguel Ramón Izquierdo era un valencianista acérrimo y mete mano y dice que ni hablar. Que ese concurso no se va a hacer más con utilizándose el catalán. Claro, allí era una especie de caballo de Troya,
porque para eso ponía el dinero, las pesetas las ponía Castelblanc. Claro. Y lógicamente. Ah, claro, que potenciaba el catalán. La presión, claro. La presión venía de ahí. Claro. Y entonces, se produce un debate que si lo puedes ver perfectamente descrito en Libro Fallero del año 2015, me pidió Junta que hiciera yo una historia. Hay un apartado dedicado al Teatro Faller y ahí, si lo lees, te enterarás y está todo documentado de cómo, con fotocopias de escritos que habían y demás. Y la Junta Central Fallera, en un pleno de Junta Central Fallera, adopta el hacerse con el concurso. Por ese motivo, hay dos años que no constan en ningún sitio. ¿Cómo? Porque realmente no pueden costar, porque no los organizaba Junta Central Fallera, lo organizaba la Falla Corregería Valdés Pavesos y patrocinaba Chapán Castelblanc. Uh-huh. Y esa es, digamos, los inicios. En el ejercicio, ya en el tercer año, que es el 74-75, ya se hace cargo Junta Central Fallera del concurso, de organizarlo según un acuerdo de una asamblea de presidentes que hubo también bastante, bastante movida. Y tú has seguido toda la historia y toda la evolución. Sí, claro, todo eso, ya te digo, todo eso lo saqué yo en el primer libro, que el primer librito opúsculo, que se puede decir, pero ahí no está todo documentado, porque yo lo tenía documentado, pero había que editar aquello, pero no había suficiente respaldo económico. Pero claro, yo tenía todos los documentos, todo lo tenía archivado en el ordenador. Cuando Jorge Guarro me pide hacer el trabajo, yo cojo y digo, vale, yo te hago el trabajo, pero como Junta Central Fallera es un organismo autónomo municipal, os tenéis que acoger a la normativa de la Academia Valenciana de la Lengua. Correcto. Digo, pero yo no escribo con las normas de la Academia Valenciana de la Lengua. Yo escribo el valenciano con las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana. Ah, muy bien. Así es que yo, si con la premisa de que el artículo se publique tal y como yo lo he escrito, perfecto, si no nada. Adelante. Si no, no doy mi autorización para escribirlo. Bueno, tú escríbelo y ya veremos lo que hacemos. Yo lo escribí. Y efectivamente el artículo salió publicado, pese a ser un organismo autónomo municipal en aquel, salió publicado conforme yo con la normativa valenciana. Es lo suyo, era lo suyo. Yo en eso he sido muy estricto en las representaciones. O sea, yo a mi falla en el aspecto de interpretación y de dirección los he puesto como yo creía que lo habían hecho. Si lo hacen bien, lo hacen bien. Y a otras fallas, si lo hacen mal, lo hacen mal. Si lo hacen regular. Pero en el aspecto de la lengua, yo no me caso con nadie. Muy bien. Le he puesto 5 demonios rojos a una falla y luego se ha ganado el primer premio. Bueno, pero era tu opinión. Pero era mi Esto opinión. Esto es como todo, la opinión es libre. Como cada todo. Uno, lo que te gusta, lo que no te gusta es muy subjetivo. A mí me puede gustar una cosa y a ti otra. Luego, lo de las valoraciones de los actores, de los directores y de la obra. Pues yo vi que aquello, escribir una crónica a las tantas de la mañana, cuando extensa de todo lo que había visto, porque hay veces se representaban 2 obras cada noche. Uf. Entonces, dándole vueltas a la cabeza y pensando, dije, ay, pues ya está claro, emoticonos. Entonces, cuando un actor lo hacía bien, estaba valorado con 5 emoticonos aplaudiendo. De 1 a 5. Cuando mejor lo hacía, más emoticonos tenía. Cuando peor lo hacía, menos emoticonos. Muy bien. Si lo hacía mal, yo le ponía pues emoticonos que eran una cara roja, que sacaba el dedito y hacía así. Hacía como el dedito así. Sí. Y rojos de esos para los del apartado de la lengua me he hinchado a poner, pero ¿sí? En fin, era mi opinión y bueno, vamos. Muy loable. Y yo ya te digo, me consta, porque me lo han dicho, que ha habido fallas
que han acabado la representación, se han ido al Casal a buscar tus emoticonos, el ordenador en marcha y se han estado esperando hasta que yo subiera la crítica. ¡Qué bien! A mí eso me sentía apagado. Hombre, nunca, por favor, claro que sí. Como ya es un orgullo. Es un orgullo que se tome en cuenta tu opinión de esa manera. Como ya te digo, eso, pues mira, me llena de orgullo y satisfacción. Muy bien. Ahora que estamos tan cerquita de la Navidad. Pero... porque es... Te reconoce. Hombre, claro que te sí. Reconoce. Yo conozco el mundo de las fallas. Yo sé que por delante... jurado tal y igual, tal. Pero por detrás, este cabronazo. Eso pasa en las fallas y fuera de las fallas. Eso no es exclusivo de las fallas, es el día a día. Y con ello tenemos que vivir. Claro, claro, por supuesto. Vamos a ver, ellos eran unos personajes que se exponían a mi crítica. Claro. Y yo, lógicamente, también me tengo que exponer a la crítica de ellos. Efectivamente, así tiene que ser. Y también, pues mira, una de las cosas que también me siento orgulloso es de que yo jamás, jamás he pedido ni un céntimo por hacer una colaboración. Yo he colaborado pues con televisión, con Marcos Soriano, he colaborado cuando hacía el programa. Otro día también lo entrevistamos, sí, a Marcos Soriano. He colaborado con Emilio Polo en Onda Cero, he colaborado con Pepe, el de Levante Televisión. Pepe Herrera. También. José Martínez. Vamos, y fallas que me han pedido traducciones de obras. Con la advertencia de que yo escribía con esa norma, me lo aceptaban, yo les hacía las traducciones, pero siempre gratuitamente. Muy bien. Nunca he pedido un céntimo a nadie por hacer un trabajo en beneficio del teatro fallero. Porque yo considero que hoy en día, yo llevo, como ya has visto, mucha trayectoria fallera, son casi 73 años, desde los 7 años fallero, pues ya te puedes imaginar. Larga vida fallera. Sí. Entonces, considero que hay una virtud que los falleros tenemos, pero que por desgracia cada día se va perdiendo más, sí, que se llama altruismo. El hacer las cosas por amor a la fiesta. Pero digo que es que eso ya no solamente en la falla, es que está pasando en la sociedad. En la sociedad. Lamentablemente es una cosa que pasa en la sociedad y que también lamentablemente, bueno, yo no tengo hijos ni nietos, pero tú que tendrás nietos, no lo sé. Una nieta. Pues está creciendo y viendo eso. Además, americana. Oye, sí. ¿Y eso? El chimorreo. A ver, sí, es un cotilleo. Y lo voy a decir porque claro, mi hijo sí, no tiene ninguna pega que lo diga. Claro que no. Yo le llamo mi americaneta. Valencianeta. Nació en San Diego, en California. El 16 de junio del año, hombre, ahora va este año que viene va a cumplir del año 2018. Nada, nació, 2 añitos, 3 añitos va a cumplir. Nació por gestación subrogada. Oh, mira. Sí, porque mi hijo es soltero, no está casado ni vive en pareja y mi hijo quería ser padre. Pues me parece fabuloso. Y entonces fabuloso. Nos pusimos en contacto con una agencia que lo lleva todo esto el trámite en Madrid y... Me has dejado así una segunda pregunta, pero bueno, no pasa nada. Dímelo. No, porque no puede ser, porque claro, yo imaginaba, claro, pensaba que tu hijo tenía una pareja americana, digo, pues oye, esa persona conoce las fallas, ¿qué le parece las fallas? Pero claro, ya me he quedado sin esa pregunta. Es por gestación subrogada. Y la nena estará bueno, claro, es muy chiquilla todavía, pero la estáis inculcando también el amor a las fallas y al teatro. Ya cuenta hasta 5 en inglés. One, two, three, four, five. Porque mi hijo a la niña le habla en inglés. Muy bien, claro. En inglés. Que no pierda la mi suegra, que desgraciadamente falleció, le hablaba en castellano. Claro, bueno, muy y bien. Y yo le hablo en valenciano. Uy, qué batiburrillo de esa criatura en la cabeza. Es que yo lo he comentado con los doctores, con los pediatras, y le he dicho, mire, aquí hay un conflicto de intereses. Mucha lengua de por medio. Mi hijo quiere que aprenda inglés. Yo quiero que aprenda valenciano. Y la abuela quiere que hable castellano. Y está hablando en castellano. Y dice, tú no te preocupes y continuar así. Es que tan pequeños son esponjas. Las niñas son como esponjas. Sí, sí. Lo va a absorber todo y cuando tú le digas pare o yayo, ella te entenderá.
Claro, estas edades son tan, tan esponjas, y más hoy en día que el niño está tan, tan, tan sumamente despierto y tiene tantísimo, tantas cosas que le llaman la atención. Ahora, y tan, ahora cuando acabe la entrevista, te, como tengo el móvil, ay, sí, y tengo fotografía, te la enseñaré. Vale, vale. Rubia, con los ojos azules. Ay, qué graciosa. Bueno, es la típica chica americana, que digo yo. Ay, qué bien, qué bueno. El abuelo está, vamos. Cualquier día me la veo de cheerleader. Bueno, y habrá que, bueno, le hemos vestido de fallera ya. Pues el primer año. El primer año, lo que pasa es que este año pasado me fastidiaron. Bueno, el primer año la todo. Llevé de fallera con una mochila de esas, claro, que llevan a los, sí, bebés. Sí, sí, sí. Que era muy chiquina todavía, claro, sí, nada, era. Claro, pues, más, nada, ni un añito, meses, ni un añito. 8 meses. Muy bien está tenía eso. 6, 9 meses tenía. Qué bien está eso, inculcar nuestras, sí, raíces, sí, falleras. Sí. Bueno, y volviendo al teatro, claro, ¿cómo has visto? Luego te voy a preguntar, bueno, como crítico, ciertos aspectos, pero ¿cómo? ¿Cómo has visto que ha evolucionado el teatro a lo que es, a lo que conocemos hoy, después de tantos años? Después de tantos años. A todos niveles, a nivel, pues, incluso de la involucración de la gente, a nivel tecnológico. Me comentabas, por ejemplo, que antes estaba la figura del apuntador, que hoy no se conoce. ¿Qué evoluciones has visto tú? Inclusive en el teatro Thalía, había, estaba la típica concha. Ojo, te estoy hablando, sí, del, sí, Thalía, sí, sí, cuando el Thalía aquello... parecía... aquello. Ay, a mí me encanta el Thalía. Sí, el Thalía era, tiene una acústica fabulosa. Muy buena, es verdad. Tiene una acústica fabulosa, pero dentro ahora ya la Generalitat ahí se gastó un pastizal, bueno, y lo remozó todo. Pero si hubieras visto, era, hombre, los cuadros de luces eran de estos de palanca que hacía... Chis, chis. Fíjate, ¿ves todo lo que has conocido eso? Cuéntame toda esa evolución. Ya te digo, y ahí en Thalía, la falla que quería se le ponía la concha. Ya está. Y, ni más ni menos. Y ahí estaba el apuntador. O sea, ha avanzado muchísimo. Hoy en día las comisiones hacen verdaderos esfuerzos, sí, para, sabe, poner las representaciones en marcha. Sí, porque mi falla también participa. Hay comisiones, mira, yo sé que, yo, a mí me consta, me consta porque lo he visto, aparte de lo que los falleros de la propia comisión me lo han dicho. Hay comisiones de falla que llevándose todos los primeros premios, ajá, pierden un pastizal, claro, del dinero que se han gastado en decorados, claro, y vestuario. Y vestuario, claro, porque, claro. Vamos, sí, y no te diré nada de los grupos infantiles. Los grupos infantiles, las mamás, como son tan caldosas, ay, claro, y a mí me parece perfecto. Yo y las tías también somos también, muy caldosas. Yo soy un yayo caldoso. Y las tías también somos muy caldosas. ¿Qué hace falta? Ponerlas de purpurina desde aquí hasta la punta del dedo. De purpurina. Vestidos se tiran horas cosiendo. Es verdad, es verdad. Y de verdad, es increíble la cantidad de... el esfuerzo, tanto humano, sí, sí, como económico, que llevan las representaciones teatrales. Y como ya te digo, sí, y sí, especialmente, sí, sí, las infantiles. En las infantiles ver decorados que dicen... bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, y luego cogen cada berrinche, no veas cuándo. Y eso va a decir, vamos a ver, en la representación se ve el trabajo que se hace delante, pero cuánto trabajo y de horas de ensayo, que sobre todo con los niños es tan difícil, hay detrás de esas representaciones. ¿Tú sabes lo que es? Mucho. ¿Tú sabes lo que es domar? Sí, lo sé por porque mi falla. Son fieras. Lo sé por mi falla. A veintitantos niños... sí, sí. ¿En un escenario? Sí, sí, lo sé, lo sé. Cuando no te falla... Claro, hay que tener en cuenta que en esas representaciones está, digamos, el grueso del elenco, correcto, que son los que llevan el peso de la obra, y luego están los acólitos, que digo yo, los que... los secundarios, los que van y vienen. Los que... Bueno, pero que tota pedra fa pared. Hombre, claro. Y claro, y entonces, inclusive dentro del grupo que lleva el peso de la obra, es complicadísimo también. Claro. Porque cuando... ¿Tú sabes la cantidad de hoy? Que si... Ay, que si yo es que voy a hacer tenis, que si yo voy a hacer ballet, que no, si que, yo voy a hacer que tengo piano... un examen, que tengo... Sí, exactamente. Y pues luego, es un trabajo, que eso no se ve. Conciliar todo eso para un ensayo, ni te cuento. Con que si en vez de un ensayo lo multiplicas... por los que hacen falta para llegar al día de la representación, yo, los directores de teatro son verdaderos héroes, y sobre todo los directores de teatro infantil. Doy fe. Aunque doy fe. Realmente también tengo que decir que
el plantel de directores de teatro infantil está dominado por las mujeres. Sí, sí, quizá. El teatro infantil más las directoras que los directores. Quizá porque tenemos más paciencia, a lo mejor, que no quiere decir que los hombres no lo tengan, pero sí que verá que a lo mejor la predisposición es diferente. Mira, yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi falla. Mira, de mi falla, el director es hombre, te lo digo sinceramente, pero allí la táctica es: los niños llegan a ensayar y los padres... Eso es como el médico. Puerta. Los papás fuera. Puerta. Igual. Mira, el ensayo, el ensayo se acabará a las 8. Ya está. A las 8 ya sabéis cuándo tenéis que venir. Es que si no, lo mejor. Si no es imposible. Imposible. Si no es imposible, es porque encima viene aquello de que no, porque no lo vamos a ocultar. ¿Hay? ¿Y para tres frases que dices tienes que ir todos los días? Pues sí. Sí, porque pues, hay que encajarlas. Claro. El que no hace teatro no lo entiende, claro. Y hay que encajarlas. Lo digo también por conocimiento de causa. Y pues tú tenías que decir más porque tú lo haces mejor que fulanito. Lo que pasa, ¿eh? Normal, pasa. Bueno. No, pero en fin. Esto es, como decía Felipe González, sin acritud. Sin acritud, desde el cariño. Sin acritud. Siempre. Sí. La verdad, yo... Bueno, si el teatro mayor me encanta, el de los infantiles, wow, el de los infantiles es que es la niña de mis ojos. Y además, cuando ves actores tan pequeñitos de 4 o 5 años que dices, está haciendo cosas que muchos adultos no se atreverían. No se atreverían. Ponerse delante encima de un escenario, delante de un montón de gente y sin un papelito. Y que apenas, que dices muchas veces, no es que no sepan hablar, pero que no saben hablar como un adulto, pero en cambio... Oye, ¿cómo se aprende en su papel? Y cuando no estás viendo una obra de teatro, que tú normalmente cuando te subes a un escenario y prácticamente no ves nada, porque la iluminación te produce una barrera que no ves al público. A lo mejor la primera fila o la segunda y como mucho la tercera. Pero cuando te coge un nano o una nana y te dice ¡tía! Es que eso es naturalidad. Eso es que bueno... Esa es la espontaneidad. Son un encanto. Un encanto. Yo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Y lo siento, pero es que físicamente ya no puedo. A ver, todo tiene su época. Yo creo ahora que lo disfrutas como espectador. Yo he cubierto mi etapa. Pues ya está. He cubierto mi etapa como comentarista, porque a mí nunca me ha gustado la palabra crítico. Yo me definiría más como comentarista. Yo creo que he prestado un servicio al mundo del teatro de las fallas que lo considero bastante importante. Hombre, aquí interrumpo. No quiero... Lo es porque todo el mundo te conoce y sabe quién eres. Y eso quiere decir algo. Eso es el reconocimiento de una trayectoria. Por ejemplo, no quiero que se acabe la entrevista sin... darle un agradecimiento especial pues a dos comisiones de falla, pues, que son adelante. Sevilla Denia y Norte Doctor Zamenhof. ¿Mi falla? Pues Norte Doctor Zamenhof tiene el premio El Clavel. Correcto. Y el tercer premio que dio, bueno, el tercer año que dieron el premio, pues me lo otorgaron a mí por... Ese año estaba yo malita. Por mayoría. Pero fue sí, el año que era Rocío la fallera mayor de Valencia. Correcto. Y en cuanto a Sevilla Denia creó unos premios de teatro que se llamaban los premios Bernarda, a raíz de que pusieron en escena la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Entonces, a raíz de haber esa representación, crearon unos premios que daban el premio individual y premio colectivo. Y la primera vez que dieron el premio, la falla Sevilla Denia me lo otorgó a mí. Qué bien, qué bien. Pues lo que te digo, que entonces, es un reconocimiento importante a toda una trayectoria. Bueno, y como comentarista, ¿qué tiene que tener una obra de teatro para que sea buena? ¿Tu opinión? Mira, por suerte o por desgracia, no lo sé, a los 5 minutos de levantarse el telón, o quizá menos, yo ya sé si la obra... Mira, el escenario son tres partes. Una, el fondo, el lateral derecho, el fondo y el lateral izquierdo. Ajá. Vamos a suponer, son tres paredes. Vale. Pero hay una cuarta pared que la tienes... Delante, enfrente. Delante, que es el público. Si los actores y actrices traspasan
esa cuarta pared... Es un éxito. La obra va a ir como un tiro. Claro. Y, o sea, sí conecta, ¿no?, con el público. Exactamente, exactamente. Es que te hagan meterte dentro de la obra. ¿Cómo consideras que un actor te capta, te atrapa, te coge? Es todo. Es no, todo. O sea, ¿qué es lo que a ti te atrapa como espectador? Ese actor me atrapa, me ha llegado, todo, me tiene embelesado. Sí, ¿qué tiene que tener? Mira, tiene que proyectar muy bien la voz. Y las pausas. Proyectar. Y vocalizar. Básico. Gesticular. En resumidas cuentas, actuar. Actuar. Cuando un actor va. Y te dice, uff. Si es cómico, te partes de risa, y si es dramático, te hace la patata. Que suene, que se mueva. Te llega, se llega. Es importantísimo eso. Y sobre todo lo que te he dicho, vocalizar, proyectar la voz, es importante. Gesticular, hay veces que con unos gestos un cómico te hace reír, te parte totalmente de risa. La expresión facial, la expresión, por ejemplo, exactamente, es suficiente. Tienes, así, exactamente. Aquí tengo que confesar que yo estoy chupando estos consejos, ¿eh? Conste en acta que yo me estoy aprovechando de tus consejos de esta noche. Hombre, pues me alegro que te sirvan también, de algo. También, claro. Como tu nieta, yo soy una esponjita también. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que tener también un buen director de obra de teatro? Un buen director, mira, es que hay diferentes formas de dirigir. Mira, está el director hace muchos años, por eso soy muy aficionado al fútbol también, por desgracia del Valencia. Porque como estamos hoy en día, por favor, a ver si se va el chino ya y nos deja. Mira, me lo has quitado de la boca, no lo quería decir, pero bueno, por si no estaba hablando. Lo digo yo, no te preocupes. Bueno, pues había en el Atlético de Madrid, había un entrenador que se llamaba Max Merkel, como la presidenta alemana, Angela Merkel. Y le llamaban Mr. Látigo. Pues hay directores de teatro que son Mr. Látigo, que son durísimos. Es verdad. Durísimos. Y hay otros directores pues que tienen otro estilo, que es el más, mira, esto no lo has hecho bien, porque tú te... Quieto y parado. Mira, has hecho esto, esto y esto. No. Hazlo así, así y así. Y entonces es otra forma de dirigir. Claro. Otra forma de dirigir. Es que cada maestrillo tiene su librillo. Sí, es verdad que sí. Tiene que su librillo. Hay quien se impone por genio, que suelen ser los que son más mayores. Claro. Más mayores. Sí, a lo mejor porque ya han visto mucho y no quieren perder tiempo. Quieren la perfección. Y claro, tiene que pensar que son personas amateurs que tienen el teatro como afición. Claro. Y claro, pero oye, también te tengo que decir, mira, la mayor bronca, porque mi mujer, que parece que se salía en la falla, el teatro, la mayor bronca de que le ha pegado un director a mi mujer fue el padre del que dirige ahora, José Saiz. Ajá. Hacían La casa de Bernarda Alba. Caray, también, es un reto, ¿eh? También. No, y la hicieron en el concurso de Junta. La hicieron días antes en el concurso de la agrupación de fallas de Jesús. Mm. Y allá quedé van. Y yo, cuando mi falla actúa, no voy a nunca a ningún ensayo. Ah, bueno, no me claro. gusta ir a ningún claro. ensayo. Porque ya te predispones. Correcto, es verdad. Te predispones. Sí. Y total, que se va a actuar y me dice, mi mujer dice, ¿te quieres venir al Teatro Salesianos de Sagunto a ver eso? Hombre. Digo, chica, déjame que algún partido de fútbol habría, seguro, ¿sí, no? seguro. Y digo, déjame que tal. Total, que se va y cuando vuelve, llevaba la cara. Artica llevaba una cara y dice, ¿qué te pasa? Dice, calla. Que me ha hecho una bronca Pepe Saiz. En el porque se, y para postre se vino con él en el coche. Uf.
todo el camino la desde, el barrio, larga. Desde el barrio de Sagunto hasta la avenida Gaspar Aguilar, el chorreo, venía ella y dos actores más. El chorreo que les echó a los tres, bueno, pobre ahora Lita. Sí, pero luego cuando salió la Bernarda en el concurso de teatro Junta de Trafallera, arrasaron. Claro. Arrasaron. Pero, ¿ves? Pepe Saiz padre dirige así. Y sin embargo, Pepe Saiz hijo es de otra manera. Guante de seda. Bueno, pero ¿por qué le riñó, le echó la bronca a tu mujer? Ya cuéntamelo porque todo. Porque no le salía como él quería. Ah, vale. Pero nieta, que no te das cuenta, si yo te digo así, que deja hacerlo así, que tú lo puedes hacer, claro. Claro. Exigía muchísimo. Es que sí, Pepe que... Saiz. Hay que tener en cuenta que José Saiz padre, vamos a ver, yo digo que lo parieron en un teatro. Sí, ya porque está, porque la fila de butacas, el padre, ha actuado en Madrid. Él empezó de meritorio en Madrid. El meritorio era, pues nada, hola y adiós, decía. Pero claro, claro, que le quiten lo bailado. Claro, está. Que le quiten lo bailado. Ahora ya no dirige. Dirige el hijo, que el hijo pues también. Claro. Es que ahí es una saga de actores. Está el padre, el hijo y el y luego nieto, está el nieto. José Saiz, José Ricardo. Claro, es que luego, es lo que dice, cada maestrillo tiene su librillo. Hay directores, pasa también lo mismo en el cine, ¿no? Hay directores que tienes que saberlo todo al dedillo, tienes que decir todo tal y como el guión lo dice, sin un punto y sin una coma diferente. Hay otros directores que dicen, bueno, este es el texto, pero si quieres hacer algún cambio o añadir alguna coletilla con la que te sientas morcilla. Cómodo, efectivamente, porque a lo mejor a ti después de la frase te apetece decir una coletilla que no viene al caso, pero es que a lo mejor queda bien. Eso es lo que tiene el teatro. Correcto. Eso es lo que tiene el teatro. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra del cine, no, también no, me gusta mucho el cine. A mí también. Pero el teatro se presta a eso, que en un momento dado sueltes una gracia y tal, y cuela. Claro, es que el teatro, a ver, el teatro es que es directo, es, no hay segunda oportunidad. El cine no, está no, grabando, no, no. Cortas, vuelves, pero... Si te equivocas, lo tienes claro. Y si lo haces sensacional, lo has pues hecho sensacional. Y si te equivocas, yo siempre, como me pasaba una vez cuando era jovencita que desfilaba, que una vez me caí en la pasarela, te levantas y dices, ya, pues lo siento, y yo sigo. Y tienes que hacer así. Señores, pues me engancho con la primera frase que se me ocurra, ¿no? Que es lo que es lo bonito que sí, tiene, sí, que para mí, además, tiene el teatro. Además, te permite, es eso. Es que la interpretación tiene eso. Es que vives todas las vidas. O sea, tú como Aída tienes tu personalidad, tienes tu forma de expresarte, tienes tu forma de moverte, en fin, como persona. Correcto. Pero claro, cuando te conviertes en actriz, me encanta, tienes que ser lo que esa persona, no, perdón, lo que ese autor ha escrito, tienes que expresarlo de tal forma que le llegues al público. Efectivamente. Eso es lo que me gusta a mí siempre de actuar. Que yo en mi vida, como tú me dices, soy de una manera y a lo mejor actuando puedo ser una profesora... malvada. Malvada, o puedo ser un travesti, como lo he hecho, o puedo ser, y sí, dices, Dios mío, ¿esta soy yo? Pero qué poca vergüenza. Y en cambio, en mi vida real no se me ocurriría. Cuando te ves grabada. Claro, y yo en mi vida real diría, a mí, ni, bueno, ni con mi bebiéndome una botella de champán haría yo, sí, esto. Sí. Pero eso es lo bonito de actuar. Da igual que sea teatro o cine, ¿no? El poder ser otra persona que el director o una directora o un guionista haya visto. Que también pienso que es muy importante que un director o una directora sepa sacar tu potencial. Claro. Es decir, si tú me ves que yo soy mejor como cómica, que como dramática, que no lo sé, potenciame ese lado. Claro. Y saca lo mejor de mí. No, apriétame, pero llévame a ese sitio. Mira, quiero hablar también de un apartado del mundo de teatral fallero que yo también le he prestado muchísima atención y el cual le tengo un especial cariño, que es el concurso de presentaciones. Ah, también, claro. Vamos a ver, el concurso de presentaciones es el pariente pobre del teatro, o sea que si el teatro está en las presentaciones a concurso aún y eso. Y entonces te puedo decir que en la Falla Peris y Valero Cuba el guionista, porque ahí vamos con a propósito, o sea, ajá, ahí la obra es la que es. La obra es presentación, debut y despedida de la compañía. Ya está. Un a propósito se hace para una fallera mayor y ya no se vuelve a repetir. De hecho, este año no hay concurso de presentaciones, no, porque como todas las falleras mayores que el año pasado en el concurso salieron, claro, este año ya no se repiten, hace. Eso. Claro.
Bueno, pues el concurso de en el concurso de presentaciones, el autor nuestro era Pepe Bea Matáis, y Pepe Bea pues era un adelantado a su época también, ¿eh? Escribió un teatro muy raro, pero muy buen teatro. Y él escribía el guión. Cuando escribía el guión estaba pensando en quién iba a interpretar cada papel. Cada papel, claro. Uy, este de bruto, Tony Montañana. Ya está. Este que sabe que tiene que moverse tal, Paquito Martí, que es claro. Cómico. O sea, él escribía tal, pensando en los personajes. Claro. Claro. Bueno, pero eso, claro, eso se puede hacer cuando tú escribes a propósito, cuando claro, escribes claro, para una cosa, para una cosa acto que puntual, y además escribes para tus falleros, que los conoces claro. Y sabes las virtudes y los defectos, entre comillas, que puedan tener. Sí, ¿no? Y el potencial y hasta dónde llega. Exactamente. Y entonces se escribe sobre ahí y es muy importante. Es el concurso de Junta de Trafallera de presentaciones, ya te he dicho que es una lástima porque si yo siempre he dicho que si el concurso de teatro en lengua valenciana que organiza Junta de Trafallera es importante, es el más importante de España y posiblemente de Europa, por el número de participantes, y por también por calidad interpretativa, no hay que dejarlo. Ya te digo que si el concurso de teatro es importante, hay que tener en cuenta que una obra que se representa en el concurso de Junta Central Fallera lo puede representar el grupo del teatro amateur de Villatempujo de arriba, la misma obra que tú representas. Efectivamente. Pero un a propósito de presentación vale. Fallera, o lo representa un cuadro artístico de una comisión de falla, o no lo representa nadie. Nadie. Hubo un premio en la SGAE, un Accessit, un segundo premio a nivel nacional de la SGAE, uh-huh. Que lo ganó Pepe Bea Matáis con La Ley Sorda. Con una obra que se titula La Ley Sorda, que es que se prohíben las obras de Beethoven. ¿Por qué? Porque es una ficción, lógicamente. Por eso se llama La Ley Sorda. Entonces, Pepe Bea ganó, fue el finalista. Le ganó y él llegó finalista. A la cena, cuando en la entrega de premios, pues habían directores. Detalla el jurado, por ejemplo, dentro del jurado estaba Ana Diosdado. Anda, caray, estamos hablando peso ya de una actriz de peso. Y más que nombres que en este momento no me acuerdo. Si hablara con el hijo, me lo diría. Bueno, pues ya te digo, él se llevó prácticamente el segundo premio. Caray. Bueno, pues en la entrega de premios, lógicamente, estaban sentados en la mesa la ganadora y su pareja, Pepe Bea con su esposa, y los cinco del jurado. Y entonces les llamó poderosísimamente la atención el que Pepe les contara lo que era el mundo de los a propósitos de presentación. Claro, es que eso no lo porque, conocían. Porque, claro, aquellos se hacían cruces. Claro. Porque ellos veían, lógicamente, como debe de ser el... porque eran profesionales del teatro, ellos veían el prisma de una representación, sea a propósito uh-huh. obra de teatro, como una producción teatral. Claro. Y ellos claro. decían, bueno, ¿cómo es posible que una falla, una comisión fallera, haga una producción teatral para una sola representación? Y además eso sin ánimo de lucro. Eso es una ruina. Y además sin ánimo de lucro. Aquellos se hacían cruces. Claro. Es una ruina. Dice, claro, al final llegaban a la conclusión de, si estáis tan locos de quemar las fallas, ¿cómo lo vais a quemar una obra de teatro? Sí, es que, el dinero que haga falta. Qué lástima que tengamos esa mala fama de locos, ¿eh? A mí me es igual. A mí también. Pero somos unos locos encantadores. Bendita locura, ¿no? Hombre, que dure muchos años, que nuestros hijos y nuestros nietos sigan todo lo que hace muchísimos años nuestros padres nos legaron y nosotros los procuramos que no decaigan. Pues ahora, mira, eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo ves actualmente la situación del teatro fallero? ¿Del concurso de teatro? Sí, sí. Bueno, pues este año es un año un poco atípico.
los últimos años. Mucho, ¿no? Muy atípico. En los últimos años, ya te he dicho, el concurso de teatro está alcanzando un nivel muy bueno. Pero es que, claro, ocurre que, como sabes, hay tres modalidades. Está la juvenil, está otra que no me acuerdo cómo se llama, y luego está el principal, la selección y principal. Bueno, pues lógicamente donde más se pone la carne del asador es en la principal. Pero claro, hay las fallas de que quieren ascender a principal, también ponen mucha carne del asador. Y la juvenil pues sirve para cantera. Claro, lógicamente. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Pues que a las categorías superiores están viniendo gente joven que viene empujando y viene pidiendo paso. Qué bien. Viene pidiendo paso. Es gente pues que está demostrando y que están cogiendo tablas en esas representaciones, que les saldrá mejor o peor. Bueno, pero ahí está. Pero bueno, ya están empujando, ya. Están cogiendo experiencia. Y están saliendo a grupos de teatro juveniles, pero que muy bien. Yo le veo mucho futuro al concurso, si la comisión organizadora, o sea, junto a Central Fallera, canaliza todo ese potencial y sobre todo que tengan una dotación económica superior. Claro. Superior. Hay otros apartados de la fiesta que nos cuestan muchísimos miles de euros, que los hemos comentado off the record, que si quitáramos de aquello un pellizquito y se lo diéramos a la cultura, no estaría nada de mal. Bueno, como este año es un año de cambios con todo lo que ha pasado, vamos a ver si para el próximo conseguimos que uno de esos cambios sea eso, que se potencie y que se traiga un poquito más de generosidad con el concurso de Teatro Faller. Pues sí. Pues muchísimas gracias por estar conmigo, ha sido un auténtico placer escuchar. El placer ha sido mío, ser entrevistado por una mujer tan guapa. Muchísimas se puede gracias. Decir porque hoy en día hay que ver, hay estamos, que... Estamos en familia, yo al contrario. Y tan simpática. Muchas gracias. Esta es tu casa, cuando quieras contarnos cualquier cosa del teatro, solo tienes que decírmelo y aquí te esperaremos. ¿Vale? Muy bien, muchas pues gracias. Cuanto queráis. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por seguirnos esta noche, nos vemos la semana que viene. Buenas noches.